El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando no dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un raro, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo Flamenco en estos programas que hacemos en la Nube TV cada semana, estos directos en los que conocemos, disfrutamos, compartimos, con esa idea de promover a todos estos artistas, darlos a conocer y dedicarles un ratito en este espacio. Pues vamos a hablar con esta cantadora que descubrió el flamenco a través del baile. Ya ella nos va a contar un poquito, porque posteriormente es que descubre, o no descubre, ya nos dirá ella cómo sucedió, el cante. Y bueno, fue a lo que decidió dedicarle la vida. Así que bienvenida, María, ¿cómo estás? María, qué gusto tenerte con nosotros. Siempre me gusta conocer o que vosotros contéis un poco sobre los inicios, ¿no? Sobre los primeros momentos en los que ya, o los momentos que podemos recordar, porque tenemos conciencia de que de muy chiquitillos hay cosas que no recordamos y que nos cuentan nuestros padres, pero bueno, esos sonidos del entorno, esos movimientos o esos personajes que estaban a tu alrededor, cuéntanos un poquito de esa infancia, desde lo más chiquitita que tú te puedas recordar o lo que te hayan contado, también se vale. Bueno, yo la infancia la recuerdo, yo tenía una infancia preciosa, vamos, rodeada de mi gente, de mucha música siempre, aunque ninguno de mis familiares se dedican profesionalmente, pero bueno, sí es verdad que tengo familia pues que saben tocar la guitarra, saben cantar, bailar, y bueno, desde chiquitita lo que recuerdo muchísimo y con nostalgia y con alegría, ¿no? La casa de mis abuelos en Navidades, que allí nos juntábamos lo más grande, vamos. Mis padres son 11 hermanos, así que imagínate, ¿no? Imagínate. Claro. Bueno, esta foto es de la peña de la peña Juan Breva, de cuando estaba, la primera peña Juan Breva, no donde está ahora. Claro, sí. Claro, la primera. No al museo actual. No, ese no, que va, mucho antes, cuando yo iba allí es que bailaban, como bien ven en la foto, y bueno, cuando salíamos alguna vez, pues de esta que vas a ver, por este caso, en ese caso fuimos a ver al Tiriri, el Tiriri de Málaga, Dios lo tenga en su gloria. Y cada vez que íbamos allí, él se alegraba un montón de vernos, ¿no? Porque mira, yo estoy con Yaya. Supongo que sabe quién es, el padre falleció hace poquito. Y hablaremos del Yaya, madre mía. Con Amara Navarro, hermana de Moisés y de Fátima, que también los conocerá, seguro. Y cada vez que íbamos allí, pues el Tirín nos decía, niño, venga, vení para acá. Y nos ponía todo a tocarle las palmas. Y la verdad es que tengo unos recuerdos preciosos. Y bueno, esto cuando bailaba, íbamos a concursos. Yo empecé a bailar con María José Vera, una alumna de Lucy Monte, y luego pues empecé con Lucy, nos cambiamos mi hermano y yo, porque mi hermano, el muchacho de la foto que está bailando conmigo,
y también bailaba, y bueno, nos cambiamos con Luz y Monte y ahí estuve un montón de tiempo y tuve el placer de compartir pues con muchos grandes artistas de bailadores de a día de hoy. Sí. Grandes bailadores. ¿Comenzaste por el baile a raíz de eso? Porque ya te comenzaban a involucrar desde chiquitilla en el baile. ¿Así fue, por eso fue que comenzaste con el baile? ¿O hay alguna otra razón por la sí, cual bueno, comenzar por ese lado? Lo de comenzar por el baile fue, mira, una anécdota graciosa, porque mi abuela tiene un hermano en Sevilla que se le decían el Lerete. Y bueno, su hija bailaba con Farruquito. Estaba en la escuela de Farruco. Entonces, cada vez que venían de Sevilla, en las Navidades y eso, mi abuela es que le daba por ahí. Y me decía, cada vez que venía su hermano, llamaba a mi padre. Pedro, vente para acá, que está aquí el Tito Lerete. Y claro, mi prima pues bailaba muy bien, porque ella estaba en la academia con Farruco y demás, y yo ni estaba en la academia ni nada. Pero yo siempre he sido así, cuando pequeña, era muy charachera y... Y bueno, me ponía yo, me echaba mi bailecito y a ellos les encantaba. Y bueno, por ahí de esta que mi prima estaba con Farruco y que a mí me gustaba bailar y demás, pues dice, bueno, pues mis padres me apuntaron al baile. Y digo, pues, y la verdad que me gustó bastante. Lo que pasa es que luego cambié la vertiente. Claro, pero antes de cambiar vertiente, comenzaste a bailar, te gustó el baile, pero no sé si de pronto quisiste entrar de lleno profesionalmente al mundo artístico, o si quisiste estudiar alguna otra cosa, porque a veces los padres dicen, bueno, muy bien, vas a bailar, vas a cantar o vas a ser artista, pero también vas a hacer alguna carrera profesional. Eso no ocurrió en tu caso, ¿no? Bueno, sí ocurrió. Vamos, yo estudié hostelería, es más, yo he tenido un negocio de hostelería 14 años, ¿sabes? Sí, eso ya hablaremos, porque eso fue también una aventura, o fueron aventuras interesantes también en tu vida, que fueron momentos decisivos también. De locura, vamos, pero gracias a Dios me ha salido bien. Sí, bueno, de eso hablaremos más adelante, porque ahora me gustaría que me contaras eso, cómo comienzas a descubrir que hay algo más allá del baile que te dice, no, por aquí no, vámonos, que lo tuyo es el cante. Ya cantabas desde chiquitilla, tenías la voz y sentías la necesidad de expresarte de esa manera. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar y decir, no, el baile muy bien, pero yo lo que quiero es cantar? Bueno, a mí desde pequeñita me ha gustado tanto cantar como bailar. Lo que pasa que fue, supongo que suerte o no sé, que el destino de cada uno. Un día yo estaba en este negocio de hostelería del que te he comentado, uh-huh, y me llamaron por teléfono y yo no me había dedicado nunca al cante, jamás había cantado. Uh-huh. Y me llamó Genara, que supongo que sabrá quién es, Genara, y Raquel Heredia, en Ocay, que ellas iban haciéndole coro a José Parra, a un cantado de aquí de Málaga. Y me llamaron y me dijeron, nena, que te venga con nosotras, que nos vamos a ir de gira, que está José grabando el disco de No Llores Más, que de eso hace ya un montón de tiempo, un montón de años. Y le digo, pero estáis locas, ¿yo cómo me voy a ir a cantar si yo nunca he cantado? Y vosotras dos, claro, ellas ya profesionales se dedicaban a eso, ¿no? Y la polla B tiene una trayectoria, es que ella es fantástica, vamos. Total, que me llamaron las dos porque eran amigas mías, Genara es prima mía. Y digo, venga, pues vamos a echarle balón. Y ahí arranqué yo con ellas dos, bien arropadita. Gracias a Dios siempre, desde que empecé. Qué importante eso, ¿no? Tener gente a tu alrededor que además te apoyan y yo creo que también enseñan, ¿no, María? En tu caso, ¿cómo fue el aprender? Porque siempre coincidimos con todos los cantadores que es un arte complejo y que tiene un universo entero que hay que ir aprendiendo y que al final nunca se termina de aprender. Entonces ya te comienzas a juntar con gente que algunos te dan técnica, otros te dan un poquito de qué sé yo, de ya no lecciones, pero que tú ya tú misma vas cogiendo como un pellizco de cada uno. ¿Cómo ha sido para ti ese momento, esa situación? Claro, es lo que te acabo de comentar, que gracias a Dios siempre he estado
arropadita y acompañada por gente grande para mí, gente grande. Y eso te hace de decir, pues, ¿qué me gusta de este artista? Esto, ¿no? Pues tú intentas no copiarte, porque no se trata de copiarse, se trata simplemente, pues, de ver lo que te gusta e intentarlo llevarlo a tu terreno y hacerlo tuyo, ¿no? Pero siempre tienes que tener un referente, es lo que yo pienso. Claro. Y siempre, igual, sí. tanto en la guitarra, como en el cante, como en el baile, siempre todo artista tiene un referente y tiene alguien en el cual ha cogido esa base, ¿no? Del cual ha cogido esa base. Claro. ¿Tú comenzaste de una vez cantando para baile? ¿Cómo ha sido contigo, en tu caso? Pues mira, yo empecé como corista. Empecé como corista, ya te digo, con José Parra. Sí. Luego estuve haciendo coro a otros cantadores. Y bueno, me surgió de irme a Alemania. Me llamaron para irme a Alemania 3 meses a un tablao. Y bueno, pues acepté lo que es el irme allí 3 mesecitos. Y la verdad que me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo porque allí aprendías, es que no te quedaba otra. Vale, hombre, yo ya tenía conocimiento, claro, lógicamente, claro. Porque si no tienes conocimiento no te van a llamar de un sitio para trabajar, ¿no? Pero sí que es verdad que allí decía, es que esto es... Allí estabas para trabajar y el tiempo que no trabajabas, pues estudiabas. También me dio tiempo a ver muchas cositas porque Alemania es muy bonita, sí. ¿Vale? Pero sobre todo eso, me dio tiempo a estudiar y vine que era otra realmente, la verdad. Eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia había entre la María Cortés que se fue a Alemania una temporada a la que volvió? Porque bueno, es como tú dices, primero la experiencia de estar fuera de tu casa, que es algo que bueno, que es un precio que hay que pagar, porque no es lo mismo estar en tu ciudad, salir a trabajar y volver a tu camita, que tener que irte a un sitio donde no conoces a nadie, sino a los que van contigo, nada más, ¿no? Y trabajar allí y dedicarte de lleno. Ahí está, no tiene... ¿Qué cambios crees que te trajiste de Alemania? Me traje muchísimos cambios, muchísimos, tanto profesionales como personales. La verdad que me sirvió para bien, me sirvió en el ámbito profesional, pues date cuenta que nosotros allí en Alemania hacíamos 5 pases, ¿vale? Imagínate, 5 pases es mucha tela. Y claro, y yo anteriormente, pues lo típico es tienes 3 o 4 a la semana, pues quiera que no, se te toma la garganta, ¿no? Te queda un poquito fónica. Eso. Y demás. Allí vine de Alemania, vamos, que hacía 20 pases. Y esa garganta está pulida. Ahora, aquí afonía 0. Ya. ¿Tú calientas la voz, María, antes de cantar? ¿O tú eres de las que con la emoción se calienta? ¿Cómo funcionas tú al ir al escenario? Aquí nosotras dos, como tú has dicho, bien has dicho antes, estamos solitas. Y yo te digo que yo soy una salvaje. Que me pongo a cantar y la mayoría de las veces no caliento. Pero sí que es verdad que eso es algo muy necesario para los artistas, ¿no? De calentar las cuerdas vocales, calentar la voz. Y bueno, que es algo que sí que hay que hacer, más claro, a menudo, claro que hay que hacerlo siempre. Por allí estabas en una foto con algunas amigas, habíamos entrevistado a la boterita hace unas semanas, y sí. Ella pues, está especializada en eso y hablaba de lo importante que es calentar, sobre todo para lograr conservar la voz en los años futuros, ¿no? Porque cuando uno está joven el cuerpo lo aguanta todo, pero ya luego... Sí, luego se resiente. Eso es, entonces bueno... Esos detallitos importantes yo siempre lo pregunto, porque el que baila, algo se ha roto, algo se ha lesionado. El que canta, las cuerdas vocales, los nudos, los nódulos, es una cosa muy común, porque ciertamente ocurre eso. Tienen muchísimo trabajo, varios bolos al día, sobre todo cuando están de gira, y el esfuerzo que se hace, vaya que tiene tela y que bueno, sí, lo que tú comentabas antes, cuando estás de gira o lo que sea, no estás en tu casa, no estás, sabes, tus comodidades, no descansas igual, y el descanso es fundamental para las cuerdas vocales. Fundamental. Vamos a escuchar una zambomba, un trocito de zambomba que nos envió María, porque ella organiza zambombas flamencas en Navidad, pues esto se ha puesto como muy de moda.
aquí en Málaga, no se estilaba aquí en Málaga. Y bueno, se han estado promoviendo. Este año yo lamentablemente no pude ir a verte en la Zambomba, me habría encantado. Vamos a escuchar ahora, así te escuchamos cantar un poquito. Vamos a ver también a Ramón Heredia allí dando unas pataditas ya por bulería, el fin de fiesta. Vamos a disfrutarlo un poquito y al regreso nos cuentas sobre las zambombas flamencas, que aunque no es la época, pues bueno, esto se escucha todo el año después. Ya volvemos. Vamos allá. Estamos de vuelta en Universo Flamenco, hablando hoy con María Cortés, conociendo un poquito esos primeros pasos de bailaora a cantaora, viajando también, conociendo Alemania, trayéndose muchas lecciones para seguir trabajando aquí en su ciudad, en Málaga, y por España, María. ¿No has tenido, te ha tocado moverte por otras zonas de aquí mismo, de España como tal? Sí, bueno, he trabajado bastante en Jaén y en Úbeda. Y en Madrid fui varias veces también. He estado varias veces trabajando allí. Y la verdad que bien, en Sevilla, alguna fiestecita y demás. Qué bueno. Vamos a aprovechar para saludar a la gente que nos deja comentarios, que ya los vimos en la pausa. Sí, María Moreno, que ha comentado algo. Muchísimas gracias. Y a mi Delia también, que vemos que está por ahí conectada, que no se puede cantar más bonito que ella. Qué bonita. Sí. Me encanta que se echen flores unas a las otras, porque siempre es bonito el cariño de los compañeros y que se quieran tanto, ¿no? Los unos a los otros, porque además han tenido la oportunidad de compartir escenarios juntos y quizás de allí se han hecho amistades más fuertes, ¿no? A gente que era compañero de escenario y que de pronto al final se vuelven amigos, amigos personales. ¿Quiénes son esas personas, esos compañeros del flamenco de María Cortés, que hoy en día podamos nombrar y decir, no, estos ya no son mis compañeros, estos son amigos míos personales? ¿A quiénes podríamos nombrar? Yo sé que esto es difícil porque, bueno, habrá muchos, ¿no? Pero por más. Eso te iba a comentar ahora mismo, que eso es muy complicado, mucho. Pero con mi Delia muero yo, mi Fabiola Santiago, mi Rocío la Boterita, mi Rosalinero, es que son muchas. Mi Celia Flores, que también, bueno, has visto algunas fotillos por ahí de las zambombas y eso, y Chelo también es amiga mía, pues no sé, amigos como familia. Que te digo, Manuel de la Curra, ya así percusionista un montón, guitarrista igual, de momento solo te he nombrado cantadores y cantadoras, pero... Sí, claro, habrán músicos también. Claro, mi Ramón, que la viste ahí, que vino como artista invitado a esta zambomba de este diciembre pasado. Sí, ya que estamos hablando de las amistades, vamos a escuchar a una de estas amistades tuyas. Bueno, le mando un fuerte abrazo a mi amiga María, decirte que eres una fenómena por dentro y por fuera, que me encanta cómo eres, más luchadora imposible, pedazo de artista que se supera cada día, y animarte a que sigas así como eres por dentro y con tu foco bien puesto en tu arte, porque seguro que todo lo que te proponga lo conseguirá. Un abrazo fuerte, preciosa. Me habéis sorprendido mucho y me he emocionado. Bueno, vamos a para que se te pase así la emoción. Sí, voy a beber agüita, ¿vale?
Bebe agüita, mientras yo te digo que bueno, que para que no se nos quede lo de las zambombas, porque cada año ahora también estás organizándolas y bueno, has hecho la más reciente, la del 2019, que estuvo muy bonita. Yo lamentablemente no pude ir y digo, Dios, ya, este año te prometo, María, que no me la pierdo. Este año. Ay, ojalá y Dios te escuche que podamos hacer muchas cositas, porque con esto que está pasando. Sí, esperemos que diciembre, bueno, vamos a ver qué pasa, eso todo es impredecible, pero bueno, vamos a hablar de las que ya hemos hecho, de las que hemos organizado antes. Claro, nosotros de todas formas nos vamos a poner las pilas y vamos a organizar por Claro. si lo que te he dicho Dios quiere y se pueden hacer cositas. Eso es. Cuéntanos de la Zambomba, esta iniciativa, ¿de dónde surge que María Cortés quiera organizar, invitarse a unos cuantos amigos y hacerse una Zambomba? Cuéntanos, ¿por qué Pues surgió la mira, iniciativa? Laura, resulta de que desde que yo empecé casi cantando, he tenido mucha vinculación con, perdón, con Jerez. Y claro, he ido mucho allí, he convivido mucho con la gente de allí, con muchos artistas de allí. Y he hecho zambombas conjunta con ellos. Allí mismo en Jerez, aquí yo he traído a gente de Málaga. Y entonces, pues es algo que a mí de primera hora me encantó. Que me gustó muchísimo porque yo soy mucho de Navidades, por lo que te comentaba antes, casa de mis abuelos siempre en Navidades era. Y claro, yo la primera vez que vi aquello es como si estuviese viviendo la casa de mis abuelos, ¿vale? La convivencia que había, esa armonía, ¿no? Y ese buen rollo, por decirlo de alguna manera. Y todo eso, pues me gustó muchísimo. Y bueno, pues empezamos a traer aquí alguna que otra zambomba de allí, de gente de Jerez. Y bueno, Sí. yo no voy a decir de que fuimos los primeros en traerla, porque a lo mejor habría alguien que hiciese alguna zambomba en Málaga antes. Pero Sí. sí que es verdad que de eso hace ya 10 años perfectamente, si no hace 10, hace 9. Y yo todos los años siempre he organizado alguna cosita. Ha habido veces que he ido colaborando con algún otro compañero y veces que generalmente la he organizado yo. Claro, qué bueno. Ojalá que de verdad este año podamos hacer cositas. Por lo menos, bueno, si no las hacemos en videoconferencia, María, ¿qué vamos a hacer? Claro, eso buscamos un patio bonito y nos ponemos y hacemos una zambomba. Claro, de Claro. pronto es fácil hacer la escenografía así que realmente en un teatro, ¿no? De llevarse Claro, los yo. palos, la leña, el fuego, aunque vosotros habéis puesto allí en esa que veíamos. Atrás un fuego muy bonito, una fogata, una hoguera allí preciosa. Claro, mira, yo, ¿Le por habéis ejemplo, encontrado? de esta última zambomba estoy la verdad que súper contenta, súper orgullosa, porque vinieron a colaborar amigos, como tú has dicho, familia. Vino Dani Bonilla, supongo, es que no, supongo que sabéis quién es, porque es un fenómeno de aquí de Málaga. Dani Bonilla, vino Rocío como invitada, vino como invitada Celia Flores, Alejandro Estrada también vino como invitado, que yo estuve en su zambomba este año también. Y la verdad que bueno, lo que es la escenografía, lo que es el montaje, toda la armonía, lo que se vivió, para mí fue un momento mágico, la verdad, porque hacía 2 años que yo no organizaba ninguna y que iba colaborando con compañeros y demás y no organizaba yo. Y esta, después de 2 años haberla organizado, estoy súper contenta y la verdad que fue súper bien. Qué bueno, muy satisfactorio para ti el resultado, qué alegría. Sí, la Bueno, verdad que María, y sí. volviendo un poquito a los temas personales que a veces nos alejan de las cosas que verdaderamente nos gustan, ¿no? Hablábamos al principio del programa, tú decías que bueno, has estudiado hostelería, te has dedicado a eso algunos años de tu vida, pero hubo un momento en que esto precisamente te saca un poco del terreno de la música. Quiero que me cuentes un poquito esa etapa, esa época y bueno, y luego cómo recuperas, ¿no? Ese cauce y dices, no, no, la música por delante, la música lo primero. Cuéntanos un poquito sobre esa etapa. Pues mira, como empecé, te he comentado, comencé con José Parra haciendo los coros y demás, y bueno, dejé aquello, pues porque mis padres abrieron un negocio de hostelería, y bueno,
Me dijeron que, bueno, que me necesitaban y demás, y lógicamente yo me quedé con mis padres también, no era pequeña, ¿no? Y después de unos años, vamos, creo que fueron 10 años sin tener contacto con la música, sin cantar, nada, solo bueno, las fiestecitas nuestras y demás. Pues, eso es mucho, 10 años, madre mía. Sí, se había dormido la careta, María, en 10 años. Totalmente, no, vamos, totalmente. Pues me, igual que me surgió cuando me llamó mi prima Genara, me surgió en este caso. Me llamó un cantado y me dijo que si quería ir haciéndole los coros y demás. Y así, así fue. Otra vez comencé y estuve un par de añitos y demás haciendo coro otra vez y ya decidí de que iba ahí yo solita. Como voz principal, vamos, que no iba a ir detrás. Que no iba a seguir yendo detrás de nadie. Estabas como vocalista, por llamarte de alguna manera. Ahí está. O sea, un nuevo proyecto, un poco más personal también, un trabajo en el que te podías ver, la gente te podía visualizar especialmente a ti. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo me veía ahí detrás como que, porque yo siempre, de pequeñita era muy rabinilla, por decirlo de alguna manera, pero luego, cuando ya una empieza a ser un poquito más mayor, yo era cortadilla, muy tímida, ¿sabes? Y claro, pues entonces yo iba detrás, pero una vez que ya cogí confianza y demás y veía que a la gente le gustaba lo que yo hacía, pues digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no voy a intentar yo de ser la voz principal, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, eso es un reto y además una decisión personal muy interesante, ¿no? ¿Quiénes te apoyan en ese proceso de decir, bueno, ya, ahora yo me voy a ir al frente, voy a dar un paso al frente y me voy a subir allí? De pronto dejo más bien ahora a un lado los negocios, que es un reto y es difícil porque en cierta manera los negocios son como el sustento, ¿no? El arte al final puede llegar a ser un sustento, puede ser la entrada del pan de la casa. Pero bueno, cuando se dedica uno por muchos años a eso, pero cuando ya tienes negocios, a veces las cosas, los compromisos económicos hacen lo que pasó contigo, 10 años alejada, porque bueno, estás allí metida en una maquinaria, en una industria en la que no se puede parar, y mucho menos aquí con el turismo. Entonces, ¿quiénes te apoyan y te dicen, mira, sí, tira para adelante, tú deja lo que tengas que dejar, lucha por tus sueños? ¿Quiénes son esas personas que te ayudan a tomar esa decisión? Pues mira, Laura, sinceramente fueron mis mismos compañeros, algunos, ¿no?, los que me dijeron, niña, pero si tú vales para dedicarte a la música y demás, ¿por qué no?, ¿sabes? También yo suelo ser una persona muy independiente y que, a ver, pido opinión, suelo pedir opinión, pero tampoco me... Es una cosa de que, como me digan así, pues así, ¿no? Yo generalmente soy... Lo hice un poquito así de locura, ¿no? Digo, mira, yo dejo esto y si no tengo para un solo millo, pues como papel y huevo. Pero voy a hacer lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y por eso fue que dejé lo del negocio y me dediqué completamente a cantar. Y bueno, gracias a Dios, algún solo millo que otro me he podido comer. No ha sido todo papel y huevo, Laura. Claro que sí. Y hablando de gente que te apoya, de gente que está contigo al pie del cañón, en pie de lucha, tenemos otro saludito, un cariñito muy especial para ti en este programa. Hola. 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 Bueno, pues estamos aquí para decirte que te queremos y te apoyamos en todo lo que haces, en todos tus proyectos, en todas las cosas que tienes en mente, que van a salir todas genial, y que decirte que no sepas. Que tienes una voz maravillosa, que transmites como nadie y que poco a poco pues vas a conseguir todos tus retos y todas tus metas que te has propuesto. Te queremos mucho. Esto es lo que tiene este programa, que a veces a nosotros nos gusta dar regalos emocionales, porque además ahora con el confinamiento no podemos dar regalitos, entonces los regalitos son emocionales. Madre mía. Estos tres tesoros que forman parte de tu vida permanentemente, los que están allí contigo apoyándote, además que tus hijos ya están grandes, no es lo mismo trabajar
en el momento que están pequeñitos ahora a un momento en el que ya te pueden apoyar, se pueden quedar en casa, mamá tranquila, ve que nosotros nos quedamos aquí. O sea, es otro momento de tu vida ahora mismo, ¿no? ¿Cómo sientes ese crecimiento, ese desarrollo? Porque es un poco ver para atrás, ¿no? Y decir, wow, han pasado unos cuantos años y no ha sido fácil. Pues bueno, la verdad es que cuando empecé fue bastante complicado. Es que yo me emociono muy fácilmente, Laura. te entiendo, porque nosotros también somos muy... Yo soy lloroncísima también, así que yo... No llores, ¿sabes? Porque si lloras, yo lloro. reacción en cadena. ¿Sabes? Mi padre siempre me dice que tengo la lágrima detrás de la oreja. O sea, que me sale del tirón. Que, bueno, pues imagínate, ¿no? Y yo dejé mi negocio prácticamente también por ellos, ¿no? Porque... eran muy pequeños y eran muchas horas de trabajo. Y yo decía, pero bueno, si yo con el cante gano lo mismo que aquí, echando un montón de horas. Achacándote, claro. Digo, no, y pues que nada. Entras en ese dilema en el que, bueno, ¿quién va a criar a mis hijos? Porque estoy yo todo el día trabajando, casi que llego a verlos dormir. Totalmente, vamos. Entras en ese dilema, ¿no? Ahí está, y por eso ya dije yo que va, esto tengo yo que arreglarlo de alguna manera, y por eso decidí de ir yo como voz cantante. Y bueno, lógicamente cuando uno va de corista no gana igual que cuando va de voz principal, entonces digo, pues nada, hay que ponerse las pilas y a tirar para adelante como se pueda, y ya está. Muy bien, bueno, eres una mujer luchadora, muy constante, y luchadora es una palabra que se ha repetido, incluso en uno de los comentarios de Instagram estaba Delia Membrive, que la saludábamos, que ponía esa palabra, luchadora, también la ha dicho la boterita, ha sido como la palabra que la gente ha podido sentir de ti, ¿no? De esa lucha que has tenido, porque además has querido luchar por tu sueño, y es realmente lo que estás haciendo y lo que has hecho, dejar cosas por simplemente hacer lo que realmente te gusta y te llena, y entre esas cosas pues poder cuidar a tus hijos, poder trabajar en lo que te gusta, y bueno, ahora están grandísimos y ahora están allí dentro de, pueden estar dentro del público, pueden estar grabándote con el móvil, subiéndote cosas a las redes sociales, ahora ya es en otro papel, ¿no? Totalmente, y además, bueno, para mí es un orgullo también, aparte porque son muy buenos niños los dos, he tenido la suerte de que Dios me los dé así, que tienen el oído, un oído que, vamos, la niña canta precioso y mi Javi toca el cajón también, súper, bueno, es súper bien, tiene muchas facultades. ¡Qué alegría! Se tiene que, el estudiar, ¿no?, que es lo primordial, pero tienen también esa facultad y que yo creo que algún día le sacarán partido también, espero que no sean tan, que no empiecen tan tarde como su madre, pero bueno. Bueno, ya lo veremos. Que hagan sus pinceladitas y también puedan disfrutar de este mundo, que es muy bonito. Claro, claro. Cuando lo sientan, seguramente lo tomarán con seriedad. Ya casi estamos llegando al final del programa. A mí me gustaría que dieras un mensaje, como hemos hablado de lucha, un poco un mensaje para esa gente que a veces quiere tirar la toalla. Está en un momento en el que dice, yo tiro la toalla, yo no puedo más. ¿Qué mensaje le podrías dar tú a esa gente? Tú que eres una mujer tan bueno, que ha resistido las tormentas y que sigue en pie por su sueño. Pues mira, yo le diría, hay un letrerito muy gracioso de Instagram que dice que si va a tirar la toalla, que sea en la playa. Y ya está, que la toalla no se puede tirar, que si los sueños están ahí y están en tu mente, siempre se pueden cumplir. Y que hay que tirar para adelante y que no vale rendirse, porque siempre se te queda la frustración de decir, es que podría, es que pues no podría, no, ponte las pilas y hazlo y ya está. Porque, como bien dice mi amiga, si lo he hecho yo, si estoy cantando yo a día de hoy, estoy con mis dos niños, criado de esto ya, porque cuando yo empecé a cantar, pues, cuando lo retomé, me refiero, pues tendrían mis niños, Aitana tendría 3 añitos y medio y Javi tenía 1 y medio. O sea que imagínate, ¿no? De tener que irme por ahí, o los 3 meses que estuve en Alemania, imagínate, ¿no? Sin mis niños tan chiquitos.
los Qué dos. fuerte, madre mía. Que 3 meses tiene muchos días, ¿eh? Sí, Muchos días. con niños pequeños es eterno, claro. Hombre, imagínate si cuando yo me conectaba, mi Javi me decía, mamá, ¿por qué no le dices a tu jefe que te tienes que venir, que te pague el avión y que tienes que dejar de trabajar? Y te vienes ya, me decía, y te vienes ya. Yo decía, nene, no es tan fácil. Ya mismo voy para allá. Qué bonito, echándote de menos. Sí, uno con el corazón en un hilo, allí queriendo teletransportarse un minutito para estar y luego volver, ¿no? Porque hombre, al final. Imagínate, Laura Díaz, que decía, hoy no me conecto porque directamente no puedo. Claro. No puedo porque directamente no tenía fuerzas para ello. Así claro. Que. Claro, cosas duras que bueno, que se van superando, y por eso digo, es como una retrospectiva bonita, porque ahora ya los ves grandes allí dejándote saludos. Y son momentos que te hacen fuerte, ¿no? Son situaciones que al final te preparan para más cosas, para seguir adelante con más cosas. Bueno, sí. La gente quiere escucharte cantar. Yo sé que estás súper emocionada. Ahora. Y que es difícil que oh, puedas cantar favor. Algo, pero bueno, como tú te sientas, como sientas si quieres cantar algo. Y hombre, algo tendré que hacer. Cantando se te espabila la emoción. Porque es la que gente. Lo que habéis hecho. Algo. Bueno, ya vamos a ver qué nos va a cantar María. Venga, pues vamos a hacer una letrita por bulería, ¿no? Algo así. ¿Vale? Sí, muy bien. Noche de lluvia y un apagón, una vela en la mesa que encendió yo. Nostalgia añadía ya mi corazón y la vela lloraba como yo, lloraba como lloraba yo. Desde mi ventana se divisa el mar, que bañan las playas de mi libertad. Hay una letanía, se oye a lo lejos, y la voz de un niño que le dice a un viejo, ¿de quién es la playa? ¿De quién es el mar? ¿De quién son las olas y de quién las ¡Ole! Emociona todavía, Laura, pero bueno. Gracias por esa lección. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Nos ha encantado conocer un poquito más de tu historia. Esa historia que la gente no sabe que hay detrás del escenario, porque la gente va, se sienta en una butaca o en una silla y disfruta del arte entero tan grande que brota en el momento en el que fluye aquella energía en la que el duende se apodera de ti y sacas todo lo mejor. Pero la gente no se imagina las cosas que hay detrás. Por eso nos gusta explorar un poco para que la gente pueda ver que sí se pueden conseguir las cosas, sobre todo si uno las sueña y las desea muchísimo. Así que te agradezco muchísimo, María, este ratito y bueno, espero que te haya gustado. Me ha encantado, la verdad, Laura, que me encanta de compartir con vosotros y te doy las gracias por contar conmigo, por esa llamadita que me hiciste y sin dudarlo sabes que te dije, por supuesto que sí, porque tenía muchas ganas de hablar y de compartir contigo, que hemos hablado en otras ocasiones, pero nunca hemos tenido la oportunidad de poder estar un ratito así charlando de esta manera. Muy bien, María, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con un vídeo tuyo junto a Juani Bermúdez, el cover de Olvidarte. Vamos a cerrar el programa con ese tema. Perfecto. Y bueno, te dejo un besazo muy fuerte y bueno, que sigas luchando y logrando estos sueños que a veces no te dejan dormir, estos sueños de despierto. Yeah. Pues muchísimas gracias y muchos besitos para vosotros también, Laura. Muchísimas gracias, María Cortés, con nosotros y bueno, ya nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Universo Flamenco. Sentir y ahora mismo no, ni yo me creo nada de mí, que ni siquiera soy capaz de echarme al aire, ya que tus ojos no quieren mirarme, ya que no vienes y se me hace tarde, y ni siquiera
regular, aunque sea de sobra, que están pintadas de colores la ciudad. Yo ni siquiera sé olvidarte, y ahora que estarás sintiendo, yo me siento tan culpable, amor. Inventarme tengo la manera de olvidarte, me la da la vida, pero sigo siendo tan cobarde, y ni siquiera sé por qué te digo amor. Inventarme tengo la manera de olvidarte, me la da la vida, pero sigo siendo tan cobarde, que ni siquiera sé por qué te digo amor. Lento a sonreír, sinceramente, yo no me creo nada de ti, que yo tan solo quiero seguir como el aire, cuando otros ojos vengan a mirarme, y no me importa que se me hagan tarde, y ni siquiera sé volar, aunque sé de sobra, que estás pintada de colores la ciudad. Yo ni siquiera sé olvidarte, y ahora que estarás sintiendo, yo me siento tan culpable, amor. Inventarme tengo la manera de olvidarte, me la da la vida, pero sigo siendo tan cobarde, y ni siquiera sé por qué te digo amor. Inventarme tengo la manera de olvidarte, me la da la vida, pero sigo siendo tan cobarde, que ni siquiera sé por qué te digo amor. Y ahora no sé si estoy echándote de menos, que estoy pensando en ti, porque de su día me quedo. Y ahora no sé si estoy echándote la mano, pues que estoy pensando en ti, porque de su día me quedo. Inventarme tengo la manera de olvidarte, me la da la vida, pero sigo siendo tan cobarde, y ni siquiera sé por qué te digo amor. Voy a inventarme, tengo la manera de olvidarte, me la da la vida, pero sigo siendo tan cobarde, que ni siquiera sé por qué te digo amor.